que se ha respondido ya y parece que serán similares las respuestas. Sí poner el antecedente de los vecinos y las vecinas que hoy están aquí. ¿Cómo, en dónde estamos hoy parados? Decía Jenny Saltiel, y es correcto, que desde hace mucho tiempo había la intención de esta unidad. Luego en tiempos de gobiernos del PRD y del PAN, de decirlo también de esta unidad, se frenó esta intentona del tema de Villa. La pregunta es por qué durante un trienio del PRI, por un gobierno en el Estado de México también prista, se permite el avance de una obra sin el concepto completo de las obras de mitigación. No puede pasar de esa transición. Yo no comparto, si me permito, no coincido en esta parte que tiene que ver con yo no firmé, no firmaste, pero tampoco lo impediste y tampoco te pusiste del lado de la gente de tu delegación. Lástima que quien tendría que responder por estas omisiones también haya omitido venir el día de hoy. Dicho lo anterior, yo puntualizo que el punto de acuerdo efectivamente es una asamblea con mayoría periodista que firmó a favor del punto de acuerdo. Las obras, yo las dividiría en dos grandes vertientes, derivado de un estudio que debíamos hacer antes de la época de campaña y que me he ofrecido al Consejo Vecinal Poniente, se cruce o se identifique con los estudios que ustedes también han pagado, porque me parece que estaríamos hablando de lo mismo. Y las dos vertientes es la parte que tiene que ver con Bosques de las Lomas, Glorieta Pabellón Bosques, la vialidad del Paseo de Laureles y la inserción de laterales, y la parte que tiene que ver con Vista Hermosa, el paso del nivel y el distribuidor. Se ha planteado también la posibilidad, y debería avanzar en ese sentido, de revalorar el tema de la caseta. Esto es, no es posible resolver un problema a Huixquilucan en el Estado de México afectando de manera directa no solo a Coajimalpa, sino a la realidad del Distrito Federal. Mi posición clara es que las obras de mitigación forzosamente tienen que hacerse previas a la apertura del puente. Recursos hay. El Fondo Metropolitano tiene recursos suficientes. Se requiere un delegado que, lejos de lavarse las manos, vaya y gestione frente al gobierno del Distrito Federal y frente al gobierno federal también, que estas obras eran indispensables, incluso sin pensar en el puente de Cuyitlán. Hoy Coajimalpa, eso arroja el estudio que yo envié a hacer, requeriría de esas obras con o sin Cuyitlán. Es impensable aperturar el puente sin que las obras se lleven a cabo. Dicho de otra manera, mi posición frente al tema de la movilidad es romper un paradigma, es ir a un nuevo esquema total, porque la delegación está colapsada en materia de vialidad y de movilidad. Muy importante hablar de un concepto como el de calle completa, zonas sin banquetas, zonas sin ciclovías, ahora más vehículos a la delegación sin ninguna opción de infraestructura. Me parece, insisto, que quien llegue a ser delegado, en este caso un servidor de llegarlo a ser, pues tiene que ponerse del lado de sus pobladores, del lado del Distrito Federal, y defender el que se lleven a cabo estas obras de manera inmediata. Hacer algo distinto es verdaderamente responsable, no solo como delegado de Coajimalpa, sino para cualquier funcionario del Distrito Federal.